604 José María Rojas, es el recibimiento y mantenimiento de efectos de arsenales y munición. En ocasión del conflicto bélico del Atlántico Sur, esta unidad cumplió con su misión, recibiendo el reconocimiento de la superioridad. Don Lautaro Tonchi y sus escoltas, Cabo Primero Diego da Silva y Cabo Cristian Acosta, seguido por su porta estandarte, portada por el sargento David Robledo y sus escoltas, los cabos Cintia Poblete y Gildo Martiarena. Seguidamente observamos a dos secciones de desfile conformadas por efectivos de esta unidad. La primera sección al mando de subalférez Don Franco Arévalo, visualizando tras la misma a la sección al mando del subalférez Don Franco López. Ya surcan las calles de esta ciudad los integrantes de la Policía de Córdoba, de esta unidad regional departamental Juárez Celman. Hombres y mujeres que bregan por la vida, los bienes y la seguridad del pueblo de Córdoba. Con su paso celebramos la capacitación, la vocación de servicio, la responsabilidad, la disciplina, lealtad y compromiso con la sociedad cordobesa. En este mes aniversario, Día de la Policía de Córdoba, hoy se hace presente en este desfile una de las instituciones más prestigiosas del país. Bomberos voluntarios de Carnerillo, el día 7 de febrero de 2001, en nuestra localidad se produce un incendio, situación que pone en agenda la necesidad de la gestión y creación del cuartel de bomberos voluntarios de Carnerillo. Y es así que se generan conversaciones entre el intendente y vecino de la localidad. Motorizado, se cuenta con lo siguiente: una combi Mercedes-Benz Sprinter, cuatro motocicletas de alta cilindrada Yamaha TDM 900 centímetros cúbicos, medios de movilidad que son abocados permanentemente a la utilización de las actividades operativas que ejecuta elementos y al servicio y protección de la comunidad.
natural y accidentes vehiculares. Móvil número 7, GMC, equipado con una cisterna de 6.000 litros para abastecimientos e incendios forestales. Móvil número 8, camioneta Ford Rancher, equipada con un kit forestal y un tanque de 500 litros. Santa Paula, fundado el 25 de marzo de 1941 por sus socios. Actualmente se realizan los siguientes deportes en nuestras instalaciones: fútbol infanto juvenil masculino y femenino, fútbol de mayores masculinos y femenino, bochas, deportes que representan a nuestro club en la región. A continuación, Centro Tradicionalista Santa Paula. Fue creado el 8 de octubre de 2015, en diciembre de ese mismo año. Realizaron el primer festival criollo con encuentro de tropilla en el campo de goma Ricardo El Cid Russo. La agrupación está formada por más de 10 integrantes y posee una comisión de apoyo. La bandera es portada por Matías Rosso y el estandarte por Hernán Sotelo.